Debido al campo nuboso, vaguada del procedente del sur que está afectando al país, la próxima 48 horas hay un 90% de posibilidad de lluvia, ocurriendo aguaceros dispersos de cortas duraciones, principalmente en la parte montañosa de la cordillera central y septentrional. Es que se mantienen estas condiciones en las próximas 48 horas de lluvia y debido a la temperatura y la humedad, estos son factores favorables para que se produzcan estos aguaceros. Aparte del campo nuboso que está encima de nuestro territorio, 32 y 33 grados, ese que sigue bastante fuerte y esos son ingredientes que favorecen para ocurrencia de aguaceros. Estamos dando seguimiento, había un disturbio próximo a las Antillas Menores, pero se convirtió en vaguada tropical y ya pues la primera tormenta, Andrea, pues se desvaneció, quedó que vaguada encima de Estados Unidos. Acceso, periodismo sin límites. Canal 58.